Perdón, panadero, un minutito que tengo el coche mal parado, vení. Vení a la boutique y rompeme los cortiños. Me hiciste pasar una noche barba. Sí, estoy con el señor, ¿y cuál es el problema? ¿Vas a llevar algo? Te amo, eso es lo que quiero, que me dejaste embarazada. ¿Cómo vas a embarazar los amigotes? ¿Qué es eso? ¿No entendés que me decías cosas? Muchacha, me ataste a la cama boca abajo. Ay, perdón, por Dios, perdónenme. Me desubiqué. Déjame que termine atendiendo al caballero. Mostrame el rigor de tu flauta. Abanícame el canopé. ¡Mira cómo te meñé! ¡Mira cómo te meñé! ¡Mira cómo te meñé! El problema lo tengo yo. ¿Qué problema tenés? Vos sabés muy bien lo que está pasando. Disculpa, ¿cuál es me permitís que te diga una cosa? Me puse el portaligas violeta, violador silvestre. Tocame la tortita negra, Barrabás. Que me puse el portaligas que te gusta a vos. Me violaste toda la noche, ilegalmente. Y no entendés que estoy enamorada de vos porque me embarazaste. Está totalmente loco. Buena, ¿cómo le va, señora? Qué día tan pesado, ¡Vaya, qué maravilla! Porque este es un supercar. ¿Dónde me dijo que vamos, señora? Vamos por 8 de octubre hasta Civil. Jazz. Mire, porque yo creo que el humor... Por favor, a ver, ¿está autorizado usted? ¿Cómo no que está autorizado? ¿Que estamos todos locos? Pero que está arriba de un taxi, ¿cómo no va a ir? Vamos. Un policía le dice a un gallego, por favor, ¿me puede dar su nombre? Y el gallego le contesta, pues si yo le doy mi nombre, pues ¿cómo me llamo después? Se va a ir. Iba, señora. Otra. Enrique Martín y Pan. ¡Ay, Ismael! ¡Ay, Ismael! ¡Avala mi body! 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 No arranca nunca. ¿Pero qué? ¿Va a ir o no? Aquí estamos todos locos, ¿viste? Jugando al tenis yo acá adentro. Si usted me saca la pregunta con el Lorca que hace, ¿dónde me dice que va? Otra vez Enrique Martín y Pan. Vamos arriba. Espera que tengo un chiste, es una cosa maravillosa. Usted sabe que hay un judío y el judío le dice al otro judío, ¿usted sabe lo que yo estoy haciendo acá? Estoy gastando la plata. Estoy perdido. Soy Arus. A Garibaldi a Boulevard, señor. Sigue derecho. ¿Cuántas cuadras? Son como 6 cuadras. 3 cuadras. 6. 3. 6. No escute, señor, por favor. 6. 6. 6. 3 cuadras. Izquierda o a derecha, señor. Izquierda o a derecha, señor. Izquierda. No, derecho. Izquierda. Estoy perdido. Por favor, no se enoje. Camine derecho. No sea malo, no te rías. ¿Tres cuadras o...? ¿Qué pasa? No te reís. ¿Qué, estamos todos locos, loco? No. Tengo que ir a Garibaldi a Boulevard. A mi nombre es Putin. ¿Más o menos a 3 o 4 cuadras? Una cuadra. 3 o 4. Una cuadra, señor, no escucha, por favor. Una cuadra. 1, 2, 3, 4 cuadras. A Garibaldi a Boulevard. ¿Cuánta cuadra? Estoy perdido. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Y acá le queda a Garibaldi 4 cuadras. Una cuadra. Cuatro. Una. Cuatro. Ah, izquierda o a derecha, señora. Es lo mismo. Izquierda o a derecha, señora. Es lo mismo. Una pregunta. Rostov a Gracia. Gorbachov a de nada. Rostov. Gracias. Gorbachov, Atenada. ¿Cuántas cuadras? Boulevard Artigas y Garibaldi. Allá acá Garibaldi, 4 cuadras. 4 cuadras. 4 cuadras. ¿Izquierda o a derecha? Garibaldi. ¿Cómo está? Garibaldi, aquí, señora, Garibaldi. ¿Izquierda o a derecha? Va a estar como estamos acá en esta esquina. Garibaldi a Boulevard. ¿Cuántas cuadras queda, señora? ¿Estás jodiendo vos? ¿Te estoy diciendo 4 cuadras? Te voy a estar corriendo. Una cosa que no entiendo. ¿Estamos a Boulevard? ¿4 cuadras derecho? Estamos en Boulevard. Sí, pero. Garibaldi
son 4 cuadras. ¿Derecho 4 cuadras? Derecho 4 cuadras. Y ahí mismo estamos en Garibaldi. Boulevard y Garibaldi. Ahí, esa es Boulevard y Garibaldi, digamos. Una pregunta más. ¿Cuántas cuadras queda Garibaldi a Boulevard, señora? ¿Estás cargando vos? Escucha. Si yo no me hago entender, ¿qué me está pasando? Una guapa, yo venía pensando, mira, pero con respeto, con onda, ¿eh? Si te agarra de la Rúa, te nombra ministro. Venga esa mano, no. ¡Oso! Pará. Si Bianchi te ve, te pone en boca, pero de una, y encima te pone de 9. Te lo digo de verdad, ¿eh? Venga esa mano, en serio, déjame que te salude. ¡Oso! No, era una jodita, vení. Me das la mano ahora, en serio, apaga todo, esto va en serio. Venga esa mano. ¡Oso! ¡Oso! ¿Qué haces, negrito? ¿Cómo está? ¿Te recordás de abrir los brazos? ¿Cómo? ¡Ay, qué lindo! ¡Pero qué lindo! Pablito, verte de vuelta, ¿eh? Sí, todo bien, ¿eh? Todo bien. ¡Oso! ¡Oso! ¡Lindo, ne! ¡Lindo, ne! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Todo bien. También. Bueno, me encantó, de verdad, conocerte. Encontrarte acá fue un fenómeno. Gracias, loco. Venga, Samá. ¡Oso! ¡Oso! ¡Ah! ¡Qué grande, negro! ¿Cómo estás, negrito? ¿Cómo estás, negrito? ¿Qué haces, negro? ¿Bien? No, en serio, vení. No, en serio, de verdad. ¡Qué increíble! ¿Qué haces, negro? No lo puedo creer. ¿Te recordás de mí? ¿Qué haces, negro? ¿Cómo estás, Pablito? ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué haces, negrito? ¿Qué haces, loco? ¡Negro! ¿Qué haces, loco? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, negrito? ¡Qué lindo! ¿Todo bien? No. Dame un beso. Genial tu programa. ¿En serio? Me encanta. No, dame un abrazo. ¡Llenísimo! ¡Ay, qué bueno! 74 me dijeron acá. ¡Pepe, rompe! No, espera, no me rompe nada, pobre. No se enoje conmigo, a mí no me interesa. Pero está bien, pero me permite. Acá no, ¿eh? Pero si tengo el escroto, querido, ¿cómo está? ¿Cómo la pone tu papá? ¿Me permite, señor? ¿Dónde quiere que la ponga? ¿En el cielo? Ponga donde quiera usted. ¿Me permite? ¿Qué está haciendo ahí? El señor es un empleado. Acá no me interesa nada, usted no me pone nada acá. ¿Pero me permite? Acá no me pone nada. Está bien, no se enoje conmigo que soy un empleado. No, usted es empleado, lo que quise que sea. Usted acá no me ponga nada, piba. Está bien, no, pero... Pero tiro la mierda, ¿eh? No, pero escúcheme. Acá no me ponga nada, ¿eh? Pero ¿sabe cuál es el problema, señor? El escroto lo tengo acá. No, a mí qué me importa el escroto. Acá está mi casa. Es la casa nuestra hace 55 años vivimos acá. ¿Pero acá qué le digo a Mazzullo, querido? A mí qué carajo me importa Mazzullo. Esta es la casa nuestra, viejo. Hace 60 años vivimos acá. Tiene razón. A volar de acá, vamos. Tiene enoja conmigo que soy un empleado. ¿Qué me importa un carajo? A mí que sea empleado, a mí me importa un carajo. Vaya, encima se te acá esto. ¿Y a Calefato? A Mazzullo sí, también. ¿Y a Calefato qué le digo? Más que a Calefato, será rep... Nosotros somos de la empresa Tragarosta y Hortarelli. Yo le tengo que romper el árbol. Yo lo que quiero saber, ¿quién lo autorizó? ¿Los perros muerden? Y muchos, bueno, curiosos. Por eso, tratemos de que no salgan. Entonces, ¿no le llegó la papeleta verde? A mí no me llegó absolutamente nada. Esa es la cabina que le tengo que poner. Necesito un permiso municipal para cortar el árbol. No, el árbol no lo vamos a romper. El árbol lo corremos. Fíjese en la línea de correr donde llega. Exactamente. No, pero me permite un minuto. ¿Usted mete el auto acá adentro? No, pero usted no puede meter más el auto adentro, perdóneme. Para eso tengo un garaje. ¿Viste? Y por este garaje yo pago un impuesto. Pero me permite, ¿dónde está escrito que si uno tiene un garaje puede meter y sacar el auto cuando quiera? Eso es una locura total. ¿Cómo dice? Yo lo que le digo es, yo tengo que romper la vereda y poner el teléfono público. Usted no puede sacar y entrar el auto nunca más. O lo deja adentro, si quiere déjelo adentro. ¿Y si esa es la orden que yo tengo de romper? Bueno, señor. ¿Cómo va a llamar a la 34? ¿Cómo va a llamar la 34? ¿Te parece? ¡Rompe! Usted es un payaso. ¿De dónde salió usted? ¿Cómo me va a decir payaso, señora? ¿A mí dónde me meto la cabina, señora, ahora? ¿A ver dónde me meto la cabina? Señor, usted... ¿Le puedo decir una cosa? Señor, si usted llega a mover el pico, te aseguro que va a tener problemas conmigo. Esto ya es payasismo. ¿Qué estúpido? Sácame la reja. Una cosa le quiero decir, señora. No puede ser. ¿Qué? No puede ser así. Escúcheme, no una ser... cosa. Con una orden tiene que haber algo. Si la orden llegó hoy a la mañana, señora. Eso es lo que yo no tenés. Firmé nada. Si usted firmó la papelita verde, señor, no me ponga nervioso, señora. Yo soy un hombre grande, señora. Absolutamente nada. Si firmó, tengo que romper la vereda. Y dígale al perro que se calle. ¿Qué pasa acá con el perro? No se va a callar nada al perro porque hasta el perro tiene razón. Che, chicos, rompan, por favor, Pepe, sacame todo. Esto también, ¿eh?
¡Sacame todo! Ajá. ¡Cuidado con las plantas! ¿Me permite? Si no van 5 teléfonos públicos. Por favor, dame una patada, que me lo saco de baño hablando de acá. ¿A dónde le va a dar una patada? Al señor, que no tiene tocaré. ¿Cómo le va a dar una patada? ¿Y dónde me meto yo la cabina de teléfono, señor? Allá, póngala. Por empezar, Dora, este señor tiene que ir al doctor. ¿Cómo voy a ir al doctor, señor? Yo tengo una salud de fierro, gracias a Dios, bendito santo. No, señor, porque usted está nervioso. Usted tiene que ir a un psicólogo. No estoy nervioso, estoy levantado de las 3 de la mañana poniendo teléfono público. Si no, usted me firma la papeleta rosa. Dígame una cosa, teléfono público. ¿A usted le parece que esto es del año...? Escúcheme. Cuidado con el pico. ¿El año 2000? ¿Dónde me meto yo la cabina? Esto es del año 1800. Usted no me quiere contestar y no me da el remate. Se da cuenta, si no me da el remate, no me voy. ¿Puedo dar el remate? ¿Por qué no me puede dar el remate? Porque no le puedo dar el remate. Porque usted no está bien del... Si usted no me da el remate, yo no puedo poner el barrillo. Mirá la cara. Panadero, vení. ¿A qué hora saliste hoy? Estuve 6 años guardada en Panadero. Me hice lifting, brushing, puching, shocking. Sopapeame el panqueque. Haceme el amor y haceme gozar, 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 gozar. Corazón de melón, 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 melón. Corazón de melón, 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 melón. Mirá cómo te meneo, mirá cómo te meneo. Mirá cómo te meneo, mirá cómo te meneo. Poneme al espiedo y dame media vuelta, animal. ¡Eso es lo que estaba! ¡Soy mujer! ¡Soy mujer! ¡Soy mujer! ¡Animal! ¡Voy a tener un hijo! ¡Mirá cómo te meneo! ¡Mirá cómo te meneo! ¡Mirá cómo te meneo! ¡No entendés! ¿Pero qué te crees que estaba? ¡Panadillo! ¡No! Agente, agente, arrésteme pronto, porque una locura voy a cometer. Quiero ser los tres chiflados y que me revientes un pastel en un cachete. ¡Soy mujer! ¡Soy mujer! ¡Animal, me hiciste un bebé! ¡Un panaderito! ¿Qué te crees que soy yo? A ver, ¿qué te crees? ¡Oh! ¡Ay, perdón! ¡Me desubiqué en panadería! El Marianito. Porque nosotros no acostumbramos a hacer este tipo de cosas. Tengo realmente que pedirle disculpas. ¿Por qué? Porque esta situación que se ha generado con Marianito en la colonia a nosotros nos sobrepasa. Nos sobrelleva. No me mientas a mí. ¿Es o no es tu mamá? ¡Mentira! ¿Yo soy tu mamá? ¡No me mientas! ¡Qué mentirosa! No. ¿Vivís o no vivís acá? ¿Cómo vivía? ¿Dónde viví? ¿Yo soy tu mamá? ¡No me mientas a mí! ¡No me mientas a mí! ¿Vivís o no vivís acá? ¿Es tu chico o no es tu chico? ¿Es su hijo o no es su hijo? ¡No es mi hijo! Te perdiste, gordito. Nosotros entendemos que cuando existen conflictos de este tipo, ya es importante que intervenga el padre. Por eso, realmente, lo más importante acá... Le digo honestamente, nosotros estamos dispuestos a colaborar. A una especie de preterapia con el padre y el hijo. Yo no soy el padre del chico, digo. Perdón, Mariano, no me mientas a mí. ¿Es o no es tu papá el señor? No me mientas a mí. Sí que mi papá. ¿Vos vivís acá? ¿Este es el lugar donde tu padre trabaja? Sí. Yo realmente, señor, quiero decirle que como responsable de Cabeza de Pescado, que es la colonia donde va este chico, tengo que darle intervención en el asunto. Condúzcalo al manicomio, señor. ¿Acá trabaja tu padre? Usted no es el padre. Yo tengo dos hijos. Uno tiene 43 años, el otro tiene 38 años. Entonces...